Shabbat shalom, hermanas, y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Hoy es sábado, hoy es Shabbat, y le damos gracias al Padre por la oportunidad que tenemos sábado a sábado de poder congregarnos, ¿verdad?, a través de la maravilla de la tecnología para aprender más sobre la Parashá y cómo ser esa mujer de Proverbios 31. Así que espero que tengas tu libreta, tu bolígrafo y tu lápiz, que estés lista con un corazón abierto para recibir. Así que, pastora, le paso la sesión y, como siempre, tenemos hoy a Karina, a Lisa y a Silvia con nosotras. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bienvenidos una vez más a otro programa, otra sesión de Mujer de Valor de Casa de Israel Yará. Para los que no me conocen ya a este punto, pero si es la primera vez que nos está viendo, soy la pastora de la congregación Casa de Israel Yará, Linel Rodríguez, esposa de Gabriel Paredes, madre de dos bellos hijos, y por ahí puedo seguir con todos los títulos que nosotras las mujeres decidimos cargar o nos asignan, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder conectarnos una vez más en esta semana a través de estos medios para ser edificadas, confrontadas, restauradas, sanadas, liberadas, libertadas de todo. A través de la palabra del Eterno y sobre todas las cosas a través de su Santo Espíritu, quien ciertamente es quien nos guía a toda la verdad. Y como yo siempre les digo, la verdad sola siempre duele, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que la verdad nos hace libres, verdaderamente libres. Y lo único que nosotros debemos procurar es no añadir más dolor del que esa verdad sola ya trae, sino tener un corazón abierto, un corazón sensible a que no se trata necesariamente de nuestra opinión, se trata de que el Eterno, el Creador de todas las cosas, está trabajando con cada una de nosotras. Vamos por el desierto o vamos en el mismo océano, como yo siempre digo, solo que en diferentes medios. Unos van en un tremendo yate, unos van en una balsa, unos van con flotantes, otros van flotando con el cuerpo, con la nariz hacia arriba lo más que puedan, pero vamos, y el Señor va trabajando con cada una de nosotras de una manera diferente y a la misma vez igual, porque Él no cambia. Él trata con nosotros como es Él, lo único que Él va a tratar en las áreas que Él conoce que tiene que trabajar en cada una de nosotras. Por eso fue que abrí diciendo que su palabra nos confronta, nos restaura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si ese efecto no es causado en nuestras vidas a través de su palabra, pues entonces algo debemos evaluar, porque la palabra nos debe llevar a un constante cambio. Quiere decir que tú vas a dejar de ser quien eres, no en esencia, porque el Padre nos creó cada una de una manera específica, pero todo lo que no sea conforme al diseño original, sí va a tener que ser confrontado y cambiado, porque recuerden que estamos en la dispersión, recuerden que han pasado miles de años desde que el hombre y la mujer fueron sacados del Edén, y esa corrupción sigue en aumento, y sin contar el trasfondo que cada una de nosotras trae. Así es que seamos pacientes con nosotras mismas, pero démosle la oportunidad al Espíritu Santo, que es el que conoce el corazón del Padre y conoce tu corazón, conoce mi corazón, para que Él nos hable a través de la palabra del Eterno. Sabemos que nos acercamos al Creador de todas las cosas a través de su Hijo, Yeshua el Mesías, aquel que dio su vida voluntariamente en obediencia. qué ironía, ¿no? Voluntariamente en obediencia, porque voluntariamente decidió obedecer. A eso es lo que me refiero. Pero el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y aleluya por esa resurrección. Porque gracias a su resurrección es que hoy nosotros tenemos acceso a este convenio maravilloso. Así es que es mi oración en esta hora. Inclinemos nuestros rostros para comenzar. Es mi oración, oh Eterno, soberano del universo, creador de todas las cosas, el Rey, dueño y Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, el Dios de nuestra vida, que dio su Hijo Yeshua, el Mesías, pero lo levantaste entre los muertos, oh Eterno, y le diste un nombre sin igual.
Le diste un nombre soberano, un nombre sobre todas las cosas. Le diste un nombre en el cual hay poder, un nombre, a través del cual todavía nosotros podemos clamar a ti. Y es el quien nos representa, pues está sentado a tu diestra, pues él es el que nos representa delante de ti, porque es él el que nos lleva de la mano a través de su espíritu para ir en esta jornada que no necesariamente entendemos en todo momento, pero tú a través de tu Santo Espíritu, a través de la palabra, a través de las vivencias de nuestro Maestro, Yeshua, el Mesías, Señor, podemos nosotras mirarnos ante esta palabra que es un espejo, abrazarla, correr tras de ella y esperar pacientemente a que tú continúes la obra que estás haciendo en cada una de nosotras. En este hermoso Shabbat, yo te pido, Señor, que una vez más tengas a bien bendecir a tu pueblo, que te complazcas, oh Eterno, con el descanso de tu pueblo, que te complazca, mi Rey, con el deseo de nuestro corazón, que realmente, oh Padre Santo, cuando tú nos mires, hallemos gracia delante de ti, mi Rey, de tal manera que tú puedas derramar, Señor amado, un bálsamo de bendición de una manera sobrenatural, Señor, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo claridad de pensamientos, oh Eterno, Padre Santo, levantando a la que está caída, Señor, trayendo alivio y respiro, mi Rey, alivio y respiro al que necesita sentir el gozo de la salvación, al que necesita sentir una mano poderosa de sanidad, sea física, emocional o mentalmente. Señor, aquí nos presentamos delante de ti como un solo cuerpo, mi Rey, y como dice la porción que nos toca en esta semana, aquí estamos para elevarnos una vez más, para presentarnos a ti, Señor, y que tú tengas a bien en tu bondad, en tu misericordia, bendecirnos en este Shabbat, Señor, con una bendición de una manera sobreabundante. Que el Espíritu Santo, una vez más, haga conforme a tu perfecta voluntad en cada una de nosotras y en este tiempo que hemos de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada mujer que se une, por cada familia que está siendo representada, Señor amado, en este chat, por cada generación que se representa, Señor amado, en cada semana. Oh Padre Santo, te damos gracias porque todavía hay mujeres que creen en el poder de tu palabra. Todavía vemos mujeres que creemos en el poder que hay en el nombre de Yeshua. Todavía hay mujeres, Señor amado, que aunque estamos en la dispersión y no todo lo que nos rodea parece ir en contra, Señor, de lo que tú has establecido, hemos decidido tener nuestra mirada fija en ti, creer en las palabras del Mesías, creer en los hechos de Yeshua, de tal manera, Señor, que aun cuando todo parece estar estático, cuando todo parece que no está cambiando, oh Eterno, tú sigues obrando y haciendo camino donde no hay. Por eso y por todo lo que tú eres, hoy mi boca se abre en alabanza, hoy nuestros labios proclaman tu grandeza, hoy nuestros labios proclaman tu palabra que es santa sobre todas las cosas. Señor, pasa por nuestros labios, carbón encendido, Señor. Aleluya, pasa por nuestros labios, carbón encendido, Señor, y pon en cada una de nosotras la sensibilidad para saber qué hablar en esta mañana conforme a la necesidad que hay en este grupo de mujeres, Señor. Yo te doy gracias, oh Eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. ¿Cómo? Saludamos al principio, Shabbat Shalom. Gracias a las que ya se han seguido conectando. Puede escribir en el chat sus preguntas o sus comentarios y de alguna manera trataremos de contestarlos si el tiempo nos permite. Pero lo bueno es que esto está grabado, así es que usted tiene la oportunidad de ir nuevamente, si algo se le quedó, buscar el video y tomar sus notas. En esta mañana continuamos con la gran misión que nos hemos propuesto de hablar temas de la mujer, del día a día, temas que muchas veces obviamos o damos por sentado que lo hemos superado, que lo entendemos, que ya no necesitamos hablar de eso, y la palabra y el Padre en su amor eterno y con gran misericordia vuelve y nos hace así,
no necesariamente lo has pasado y lo has entendido como yo quiero que lo entiendas. Y vuelve y nos confronta. Y en el tema de esta mañana se trata de la fidelidad, que le dimos una pequeña introducción la semana pasada, pero yo solamente voy a compartir un poquito acerca de la porción que nos toca en esta semana. Veja a lo tejá, que es veja a lo tejá, cuando decidimos ascender, cuando asciendas, que se encuentra de números 8 a números 12, 16. Y en específico, esta para allá habla muchas cosas, creo que es una de las más bonitas que he tenido la oportunidad siempre de leer y estudiar. Me llega profundamente al corazón, cada año va hablándome de un tema diferente, ¿verdad? O va ministrando mi vida de una manera diferente. Y una de las cosas con las que comienza hablando precisamente es acerca de la labor que tenía, que la instrucción que el Señor le dio a Aarón para cuando él fuera a encender la menorá. Y hay tantas cosas que nosotros podemos decir de esto, lo que representa, quién es la luz, qué representa la menorá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero enfocar rapidito porque sé que mis hermanas tienen mucho, mucho, mucho que compartir. Yo me quiero enfocar rapidito en la parte, voy a buscar aquí, perdónenme que estoy haciendo multitasking. Quiero buscar el versículo exactamente, que llamó mucho, mucho mi atención. Y me hizo llorar bastante. Yo voy a hablar acerca de cuando el pueblo comienza a quejarse. Hay una parte ahí que me tocó mucho porque el pueblo comienza a quejarse y Moisés va donde el padre y le dice, Dios mío, ¿por qué tú estás en mis palabras, verdad? ¿Por qué me atormentas de esta manera? ¿Por qué me mandas a mí una carga con este pueblo que comienza a quejarse, que no ha visto o que no es suficiente todas las cosas que han visto en el desierto, no es suficiente todo lo que han visto? Y le dice, sí, ese es tu pueblo, mira, ahí se están quejando otra vez porque quieren comer, porque no le has dado suficiente, etc. Yo me imagino la conversación, aunque Moisés hemos visto que tenía un carácter espectacular, no solamente de líder sino de humildad, pero me encanta cómo él interaccionaba o el padre interaccionaba con él, ¿verdad? De una manera que uno dice, wow, para llegar a ese estándar, ¿cuánto tal vez me falta? Pero el padre le dice, mira, dile al pueblo que se prepare y que se preparen porque yo voy a enviar tanto que se les va a salir hasta por las narices. Y leyendo esa porción y estudios que han hecho los sabios acerca de esa parte de la para allá, dice que el pueblo que se quejaba eran aquellos que no tenían, que dice en inglés le llaman faithless, eran aquellos que les faltaba la fe. Y cuando se quejaban, dice que cuando ellos probaban el maná les había desabrido. Pero había un grupo que los sabios que hacen Midrash le llaman los tzadikim, los justos dentro del pueblo. Dice que para ellos, cuando ellos probaban lo mismo que caía del cielo, les sabía delicioso. Y ese pequeño versículo, yo me detuve allí porque me acordó mucho cuando nosotros comenzamos en este caminar de conocer al Padre, conocer a Yeshua, conocer los mandamientos, conocer su palabra. Cuando comenzamos es como ese primer amor, donde todo nos sabe delicioso, donde nos pueden decir, yo tenía un pastor que decía, él siempre tenía una sonrisa en sus labios, y él decía, ¿cómo uno le dice las cosas a la gente? Tiene mucho que ver. Tú puedes hasta decirle a una persona, y no literal, pero perro muerto, pero que la forma como tú se lo digas, la persona es capaz de decir, sí, soy un perro muerto, o ¿qué se cree esta persona?
Y cuando nosotros comenzamos con el Eterno, todo nos es delicioso. Aun cuando la palabra nos puede confrontar y nos puede decir que hemos sido desobedientes, que hemos sido unos perros muertos, que nos hemos desviado, ese primer amor nos lleva y nos provoca a una fidelidad al Padre, que por encima de que veamos unas verdades, lo que sale de nuestra boca es bueno, es alabanza, es exaltación, es agradecimiento. ¿Y qué representa ese maná para nosotros? La palabra del Eterno. ¿De qué nosotros nos alimentamos? De la palabra del Eterno. Y al principio de esta relación, esa palabra es dulce, esa palabra, como dice el salmista, tus mandamientos son más dulces que la miel. Y cuando estamos en el comienzo, en ese primer amor, todo nos parece maravilloso, aunque nos estén diciendo una verdad que nos duela. Pero al pasar del tiempo, caemos en la falta de confianza, caemos en la falta de fe, fallamos a nuestra fidelidad. Ya no soy fiel en la hora de ir y presentarme delante de Él. Ya empiezo a cambiar mi fidelidad al momento de sacar un tiempo de leer su palabra. Ya cambio mi fidelidad en cuanto a ir y hablar con Él. Cambio mi fidelidad en cuanto a las obras que muestran su corazón. Y cuando entonces vuelvo a ver su palabra, de repente ahora me convierto como esa parte del pueblo que empiezo a quejarme de lo que la palabra en un tiempo me ministraba, ahora lo tomo como, qué aburrido, qué difícil, qué cargoso. De verdad, yo tengo que hacer esto, en serio. Lo que no nos cuestionábamos antes, porque estábamos en esa etapa de amor, de justicia, de equidad, de agradecimiento. Ahora la misma palabra, porque no es diferente, ahora nos parece cargosa, ahora nos parece aburrida. Y entramos en un letargo donde la falta de fe nos lleva a ser infieles. Y al ser infieles, entonces la palabra ya no nos sabe dulce. Ahora la palabra hasta nos puede saber amarga. Le perdemos el gusto, le perdemos el deseo de buscarlo. Y esa parte puede ser simple, pero a mí me llegó muy profundo. Porque tantas ocasiones le preguntamos al Señor, ¿pero por qué yo estoy pasando por esto? ¿Pero por qué? Si yo esto lo podía manejar de una manera antes, ¿por qué ahora no? ¿Por qué si se supone que con el pasar de los años yo vaya madurando y creciendo? Me siento más frío que un tímpano de hielo. Y empezamos a cuestionar al Eterno cuando la respuesta la tenemos en las manos. La respuesta está en que nuestra falta de fe se convirtió en infidelidad al Eterno. Y al ser infieles, vienen las consecuencias de uno ser infiel. Ahora vamos a traerlo a casa. ¿Qué consecuencias trae una infidelidad a un hogar? Todo lo que nosotros vivimos en nuestro mundo físico es un reflejo de nuestro mundo espiritual, si así lo queremos llamar, de nuestra relación con el Eterno. Y esta parasha tiene tantos temas que todos de alguna manera u otra se relacionan con la fidelidad, con la separación al Padre, con la santificación. Pero a mí me tocó profundamente que en un momento dado, después de todo lo que el Señor él había hecho por su pueblo, todavía el pueblo insistía en ser malagradecido. Todavía el pueblo insistía en quejarse. Miren, nosotros no estamos lejos de eso. Y dije nosotros, porque yo me incluyo allí. Tal vez tú nunca has dicho, oh, en Egipto, porque tú no has estado en Egipto, yo comía pescado, comía las cebollas y había esto, había lo otro. Pero comparas tu vida de hoy en día con una vida tal vez de antes que tú empezaras a conocer los mandamientos y los decretos del Señor. Yo lo he hecho. Y yo no vengo de no asistir a ninguna
a ninguna iglesia o de no ser parte de ninguna religión. Yo vengo del pentecostalismo rajatabla. Y en ocasiones yo me he encontrado comparando y diciendo, pero si yo antes experimenté esto, esto y esto, y ahora que conozco la verdad, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que mi fidelidad cambió. Y yo no me di cuenta. Yo estaba bajo la impresión de que como estoy cumpliendo con el Shabbat, que como estoy cumpliendo con las fiestas, que como estoy tratando de hacer actos de obra, justicia y equidad, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Y dónde está la parte que nadie ve? Pero el Eterno sí. Dice que Él pesa nuestros corazones. ¿Dónde está la alegría de servir? ¿Dónde está el deseo de mostrarle a otros el rey bondadoso que le tenemos? Entonces nos convertimos en personas mecánicas, en personas que actuamos como un robot, que sabemos que el Eterno exige esto, esto y esto, como parte de nuestra relación, y yo hago eso sin el corazón. Lo que nos pasa a veces en el matrimonio, al pasar de los años, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos tan acostumbrados a una rutina, a unas cosas, que no nos damos cuenta que perdemos la esencia del por qué estamos haciendo eso. Entonces siempre enfocamos la infidelidad por nuestro, ¿verdad? Por el hombre más que la mujer. Pero no estamos exentas. Y sí, a veces caemos en infidelidad, no necesariamente con otro hombre. Infieles a lo que como mujeres debemos ser en nuestro hogar. Amadas, como dice, no lo digo por usted, pero usted se lo digo, pero en realidad me lo digo a mí. Y si le es de bendición, amén. Pero quiero que sepa que ninguna de nosotras cuatro lo tenemos fácil, la tenemos perfecta, no pasamos por las mismas situaciones que ustedes. Es más, me atrevería a decir que pasamos por las mismas y en ocasiones hasta más duras. Igual que ustedes allá, a lo mejor han pasado por cosas que nosotras no hemos pasado. Bendito sea el Señor, porque para eso es el cuerpo, una nos ayudamos a las otras. Pero ¿por qué estoy siendo tan real en esta mañana? Porque eso es lo que necesita el pueblo de Elohim, saber la realidad. El pueblo estaba expresando la realidad de lo que era su humanidad, pero tan real es la humanidad como la presencia del Eterno. Tan real somos nosotras como es el poder de Dios. ¿Hasta dónde ese poder llega? Esa es la realidad que tú y yo tenemos que hacer ver. Porque el Padre no va a detener su obra porque tú y yo no nos pongamos en la brecha. Me encanta como el Señor acomodó cada una, le dijo cómo acomodar las tribus y la forma que iban saliendo, lloraba. Lloraba. Lloré mucho cuando el Padre le dice, ¿sabes qué? Dile que se preparen. Yo se los voy a enviar, pero se le pasaría hasta por las narices. Y lloraba porque muchas veces clamamos y la respuesta ya está. Pero nosotras mismas nos limitamos en recibirla y en verla. Como el mismo, la mismo que el Padre suplió. Él no dio un menú diferente a cada persona. Lo mismo, para unos era sabroso y para otros era desabrido. La misma palabra del Eterno dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para alguna de nosotras es maravillosa. Sabe como más dulce que la miel. Pero para otras, en este momento, le perdiste el gusto. Y sin darnos cuenta, hemos caído en la infidelidad. Ahora, ¿cuán importante es la fidelidad? Aquí le dejo a mis hermanas para que continúen el tema. Shalom. Wow, shalom, pastora, y shalom a todas. Ay, 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 sí, así es. Bueno, miren, el Eterno
Yo le esta mañana texté 2 minutitos con la pastora porque quería dejarle saber que estaba bien, porque había estado un poquito enfermita durante la semana y que sí iba a estar aquí en la clase. Y le dije y le escribí, vamos a dejar que el Rúa nos guíe. Y lo que me gusta es que cuando uno cede su vasija, nosotros nos rendimos delante del Eterno y le decimos, mira, aquí estoy, si tú me pusieras un carbón encendido y hablaras por mi boca, entonces yo sé que eso va a llegar y va a penetrar como espada de doble filo y que saca, con lo que entra, saca carne y el espíritu crece en nosotros. Y entonces eso es lo lindo de esto. Y yo también voy a hablarles con otro punto de vista de esos, de ese momento en la parashá, que es en Números 11, en el que él está hablando al pueblo de Israel. Pero les voy a dar un poquito de introducción de qué pasó aquí. Después de un año de que el pueblo salió de Egipto, estaban en frente del monte Sinaí, se les había dado identidad, se les había dado formación, se les dio una jupá y una boda. Hicieron un compromiso ahí. Entonces ellos se prepararon y el Eterno los instruyó y llegó el momento en el que les dijo, ahora es hora de moverse. Vamos a ver si toda mi instrucción les sirvió. Entonces ellos agarraron sus cosas y armados y en orden, en ese orden espectacular, como dijo la pastora que está en la parashá, empezaron a moverse, Judá adelante, y así, empezaron bien a moverse, ¿no es cierto? Pero miren qué curioso, que en ese año hasta ellos hicieron un tabernáculo y tenían un arca y la presencia del Eterno estaba con ellos, él habitaba ahí en medio de ellos. Hicieron algunas cositas erradas durante ese año, pero se los corrigió y estábamos supuestos a aprender. Era un año que ya estábamos con él, cara a cara, entramos en pacto y nos presentamos y nos presentó la Torá y estábamos listos para avanzar. Cuando avanzamos, él escucha la murmuración y la murmuración llega a Moisés y Moisés va y se le presenta al Eterno. Pero fíjense qué curioso. Cuando nos vamos a Éxodo y el Eterno los saca con mano poderosa, ellos cruzan el Mar Rojo. ¿Qué pasa ahí? El pueblo se queja. ¿Nos morimos de hambre? Lo mismo de antes. ¿Nos trajiste al desierto para morir? Te acabo de liberar con mano poderosa y te vas a morir de hambre. Pero el Eterno, como Él es un Dios amoroso y bueno, ¿qué hizo? Ellos no conocían esa parte amorosa y cuidadora y protectora del Eterno. Hasta ahí habían visto la mano poderosa, él había hecho prodigios y milagros, pero todavía no, su fe no había sido desarrollada para que confiaran de que él les iba a dar maná. Porque es bien difícil cuando tú estás en el desierto y a lo mejor tuviste una experiencia como hablamos. Estuvimos frente de la jupa, estuvimos en Shavuot y él nos presentó su Torá, nos llenó de su espíritu y nos dijo, aquí tienen, este es él. Esta es mi Torah, esta es mi instrucción, y tú vas a vivir de esa instrucción. Pero entonces cuando viene la prueba, que te tienes que mover y tienes que avanzar, empieza tu duda y tu falta de seguridad, y no eres vulnerable ante Dios, y empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer por ti, aunque hayas visto grandes cosas. Eso es algo totalmente humano, porque el humano quiere seguridad de sí mismo. Entonces el Eterno en la primera parte en Éxodo 15 creo que fue, Él les dice, tranquilo, no van a morir de hambre. Recuerden, ellos estaban en el desierto, no había un shopping para ir a comprar comida y no había tampoco cómo sembrar, ni de dónde sacar agua. Entonces el Eterno dice, tranquilo, en la noche les voy a dar carne, durante el día van a dar maná. Les daré maná, ustedes van a tomar ese maná, lo van a agarrar y van a hacer durante 6 días, van a tomar todos los días la porción que les corresponde. Pero en el séptimo día, ustedes no van a recoger y el sexto lo van a hacer doble. Él dio una instrucción. ¿Qué pasa? Pasa un año, Él ya dio la instrucción esa. ¿Qué quiero llegar con esto? Presten atención porque nos vamos a identificar nosotros en nuestro diario vivir con esto.
Él les da la instrucción y les dice, vayan, tomen del maná, preparen todos los días, van a tener la porción. Así él cumplió, él dio su palabra, él cumplió. Nos hace que nos preparemos, nos alista, nos prepara, nos da identidad, nos da un pacto y nos dice, ahora muévete. Y cuando siguen, empiezan a avanzar, ellos dicen la misma queja. No tenemos, ¿qué comíamos en Egipto? ¿Se acordaron de lo que comían en Egipto? ¿Qué se acordaron? De que, ay, no tenemos carne para comer. Y ahora la diferencia es que ahora solo tengo maná. ¡Opa! Pero tenemos exactamente lo que Él nos dio la primera vez que nos dio queja. Él no nos hizo faltar. Teníamos maná. Pero ya el maná no te era suficiente, ahora querías carne. Porque no tengo la seguridad y no soy vulnerable. No tengo esa fe y esa fidelidad. Porque la emuná es fidelidad. Es avanzar caminando en la fidelidad a Dios, creyendo lo que nosotros hemos pactado con Él y que Él hará su parte. Entonces, no solo que comparamos las dos partes como va pasando, sino que el Eterno, Él va y les dice, he escuchado al pueblo quejarse, pero esta vez lo que va a pasar va a ser peor, porque ahora el Eterno sí se enoja con ellos. Dice, yo les voy a dar comida, ¿quieren comida? Les voy a dar. Y como dijo la pastora, les voy a dar hasta que se cansen. Y dice que le acercó esas aves que venían del mar y se las dejó y quiso el pueblo. Llegó la carne y llegó el maná. ¿Y qué hacían ellos? Empezaron a hacer croquetitas, a agarrar y guardar y guardar y guardar para que cuando no haya, yo tenga la provisión. Dice, yo estoy guardando para no mostrarme vulnerable ante Dios y depender de Dios. Y esa es la enseñanza. La fidelidad de nosotros a Dios es que día a día necesitamos depender, porque Él ya dio la instrucción de nuestro maná. Nuestro maná iba a ser todos los días, ibas a tener que tener tu porción, y en el Shabbat ibas a tener tu doble porción. Pero cuando llegara el momento, y Él les dio la comida, que hicieron ellos? Agarraron, porque normalmente el ser humano quiere seguridad, por eso tenemos alarmas en nuestras casas, por eso nosotros tenemos nuestro dinero en el banco, y entonces ya vamos planificando todo lo que nos pasa en nuestra vida, nosotros lo tenemos que tener o agendado, o escrito, o planificado. Pero cuando nos toca depender del Eterno, es cuando nuestra fe y nuestra fidelidad se pone en duda. Y el Eterno nos está llamando a nosotros a ser vulnerables delante de Él. Dice, como le explicaba, la seguridad es bien importante. Dice, el Eterno nos quiere elevar. El Eterno quiere que nosotros nos elevemos. Y nos da esta enseñanza en este momento porque el mundo está pasando situaciones muy difíciles y cada uno individualmente va pasando situaciones difíciles. Pero Él quiere que tu fidelidad a Él sea día a día, porque Él te prometió que te dará maná todos los días. Y maná incluye, mire, maná, la traducción en hebreo es una cosa, porque no tenía un nombre. Pero el espíritu de Elohim, que es nuestro guía, nuestro tutor legal, nos da todos los días esa certeza y esa convicción y hace que nuestra emuná, que nuestra fe y fidelidad la podamos poner en práctica todos los días cuando caminamos. Dice que cuando el pueblo de Israel se quejó de regresar a Egipto, ellos añoraron Egipto, pero ellos no querían volver a Egipto, ellos querían llegar a la tierra. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado? Que no es que yo quiera volver atrás, sino que yo quiero ver la mano del Eterno y quiero, creo yo que yo haciendo mi propio plan y mi propia provisión y mis propias cosas, es el Eterno guiándome y a veces Él quiere que tú digas, Silvia, frena ahí, depende de mí. Lisa, pon tu vida en mis manos. Pastora Linel, Karina, despierten. Es necesario que practiquen esto. Acaban de salir del desierto, les di mi Torah, están en el desierto, les di mi Torah y ahora tienen que caminar por fe y no dudar que yo haré la provisión
económica, física, espiritual. No podemos dudarlo. Necesitamos avanzar en nuestra emuná y depender de Él y ser vulnerables delante de Él. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto ser vulnerables? Porque nos descubre, oh, tengo debilidad en esto. Y cuando me veo descubierto, ay, Señor, no, Padre, yo leía esto, yo decía, Karina, a veces a mí me desespera. Mire, yo he aprendido a vivir por fe y algún día vamos a sentarnos, si no en este tiempo, será en Israel cuando podamos contar nuestro testimonio. Pero yo he tenido que aprender a vivir en fe. Y a veces me desespero. Y digo, ay, Señor. Yo antes tenía un trabajo que ganaba bien y hacía esto y hacía el otro y hacía el otro. Y de repente, Señor, tú me pusiste un freno y me dijiste, depende de mí. Y yo empecé. Pero hay momentos en los que me agarra lo mismo, la carne. Ay, ¿qué hago? Si hago esto, si hago el otro, si hago el otro. Y Él, tranquila, frénate ahí. Sé vulnerable ante de mí. Que yo soy el que te moldea, yo soy el que te doy el maná. Si nos queremos llenar de carne y acumular y llenarnos adentro de nosotros, no es eso lo que Él está buscando en sus hijos. Necesitamos ser vulnerables delante del Eterno. Dice, déjeme que lea un poquito la nota aquí para no irme. Dice en la palabra, en Éxodo 15, 26, le voy a leer este pedacito acá. Déjeme que se lo... Yo lo tenía en el iPad y se me cerró el iPad. Pero mire. En Éxodo 15 dice, y les dijo, si oyeres atentamente... Éxodo 15, 26, dice lo siguiente. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos... y dieres oído a sus mandamientos y guardaras sus estatutos, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te llegará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. No sé a quién le hace falta saber que Él te va a sanar, pero Él te va a dar sanar, Él te va a dar provisión, Él te va a dar todo lo que necesites si sos fiel a Él. Él nos dio la instrucción, nos dijo, recojan el maná diario, caminen de esta manera. Y también quiero leerles, por último, este Salmo, el Salmo 33, que dice lo siguiente. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música y salterio. Cántenle nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama al justo y lo recto. El amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de la boca, todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Oren al Señor todos en la tierra. Honrenlo los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. El Señor mira desde el cielo y ve todos los hombres. Desde el lugar donde vive, observa a los que habitan en la tierra. Él es quien formó sus corazones y vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en época de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda, nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor
Señor, nos acompañe tal a como esperamos en ti. Esa es mi aportación para hoy. Nuestra fidelidad no es basada en los hechos. Él te da el maná diario. Y tienes que ser vulnerable delante del Señor. Les paso con Lisa y con Silke. Shalom. Shalom. Creo que una de las preguntas grandes que este capítulo supone para nuestras vidas es, ¿realmente creemos nosotros en Dios? ¿Realmente nosotros hemos entendido lo que significa cuando juramos fidelidad al Dios de Israel? ¿Estamos conscientes nosotros de las implicaciones de vivir en convenio? Y para todo eso nos dieron el matrimonio. Así que si usted no está casada, sepa usted que su marido es Hashem y su forma de servirle a Hashem está en su servicio, en su congregación. Así que todo lo que vamos a hablar en relación al matrimonio, si usted es soltera, no haga un cero y diga esto no me aplica. Usted se lo va a aplicar en cómo está su servicio con su congregación. Y espero que nos amen igual cuando terminemos, que entonces seguimos sin las banderas, Lisa, bendito sea el Padre, vamos a pedir las benditas banderas. Hoy vamos a necesitar que usted se quede con nosotros un poquito más de tiempo, porque es mucha información y no quiero que se quede ningún punto afuera, porque esta porción no solamente cubre cuando nos elevamos o cuando elevamos. Quiero comenzar leyendo unos versos de Mateo 5, del 14 al 20, que dice: ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino la pone sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Evelyn, ¿tienes la imagen? Estoy cambiando el orden, lo sé. Sí, la tengo. A ver si la tiene. Sí, la tengo, pero ustedes las cuatro están en pantalla, no sé si la voy a poner. Sigue hablando y chequeo. Ok, mira, a ver. Si esa imagen pasa, si no, se las ponemos en el chat, no se preocupen. Es porque nosotros debemos entender que cuando estamos hablando de la menorá, es como si estuviéramos hablando de Yeshua. Y cuando estamos hablando que nosotros somos la luz del mundo, nosotros, como hizo Yeshua en su caminar, y créanme que estos días he sido muy confrontada con el caminar de Yeshua y con sus acciones en la tierra. Pueden verla. Está Yeshua, pero ¿qué se ve en su sombra? La menorá, las siete fiestas. La obra de Yeshua todo el tiempo glorificó al Padre. Sus acciones, aun cuando tiró las mesas en el templo, reflejaban el carácter del Padre. Gracias, Evelyn. Y esto es lo que yo quiero que nosotros, mire, nos llevemos así como pegadito de este día de hoy, de este capítulo de la fidelidad. La parashá, saben que está en número 8, del 1 al capítulo 12. La haftará está en Zacarías 2:14 al 4:7. Necesitas leerla, necesitas entrar ahí. Y también los escritos nazarenos son Mateo 14, del 14 al 21. Necesitas leerlo, necesitas devorarlo en este día y aprovechate que son 24 horas, que no se supone que hagamos nada más que sumergirnos. Yo amo el Shabbat porque tengo la excusa perfecta para sacar todos los libros y estar aquí todo el día. Y es importante que definamos fidelidad. De acuerdo al diccionario Strong, que si bien es cierto es una mera referencia, en griego vendría de pistis, fe, fidelidad, fieles o seguidores. Y pudiéramos decir que la fe es nuestro regalo de Dios, del Eterno, según el griego. Pero en hebreo, como dijo Karina, fidelidad es emuná, es verdad, es fidelidad, es firmeza, oficio, cargo, faithfulness. Viene de ser nuestro regalo a Hashem. Un poquito diferente. La fidelidad
es cuando nosotros le devolvemos a Hashem nuestra convicción en lo que él pronunció. Y por eso empecé diciéndole, si la gran pregunta para hoy es, ¿creemos nosotros realmente en Dios? ¿Realmente tú estás consciente de que un día estaremos frente a él y daremos cuentas por nuestras acciones y seremos preguntados, como dice Mateo 25, ¿verdad? Seremos preguntados por nuestras obras, por nuestras acciones. Interesante. Entonces, Hebreos 11, anótalo. Necesitas leerlo también. Hebreos 11 comienza diciendo, la confianza o la fe, la emuná, es tener la certeza de lo que esperamos esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. Yo te pregunto, cuando estamos esperanzados en algo, ¿nos quejamos? Cuando estamos esperanzados o cuando estamos enamoradas, ¿vemos defectos? ¿Nos sabe el maná desabrido? Cuando nosotros, la mujer está en el estado de plenitud, en comunicación, en conexión, ¿encuentras algo feo? Ni la maternidad. ¿Qué nos hace la maternidad? Aumenta ese sentido de querer cuidar y conservar todo a nuestro alrededor. Así que, sabiendo esto, debemos tomar en consideración lo que vas a leer en Zacarías, habla de un tizón arrebatado del fuego. Y te lo traigo a colación porque muchas veces cuando tú empieces a obedecer, cuando tú empiezas a intentar poner tu casa en orden, la culpa, la vergüenza del pasado va a venir. Y esta nota rabínica te la quiero leer tal cual. Dice, finalmente a Zacarías se le muestra una menorá equipada, incluso con un recipiente que contiene aceite, tubos que conducían el aceite a sus 7 lámparas y sus olivos que proveían combustible constantemente. Esto viene a simbolizar que todas las necesidades del hombre son provistas por Hashem. Lo único que necesita el hombre es abrir sus ojos para ver que en el Eterno está toda su provisión y entender y saber que aunque veas maná, puede ser carne, que aunque veas maná, puede ser ensalada, que puede saber delicioso cuando aprendes la gratitud, cuando aprendas a entender que siempre pudiera ser peor, que no importa lo mal que tú creas que te está yendo, pudiera ser peor. Entonces, Mateo 14 nos habla sobre los panes y los peces, la multiplicación. El Eterno es lo único irracional, tanto que es cuando único algo multiplicado por cero, que somos nosotros, nada delante de él, tiene un resultado exponencial. 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas. Sobró provisión para cada una de las 12 tribus, simbolizándonos a nosotros que aún cuando tú pienses que lo que tienes en las manos, que tu aportación es poca, que lo que puedes enseñar, alumbrar, adiestrar al que está recién llegado es poco, él tiene la capacidad para multiplicarlo. Pero ese tizón arrebatado del fuego, el Eterno fue quien salió a defenderlo. Cuando lo acusaron, ¿verdad? A Yehoshua, el enemigo estaba ahí, lo señalaba. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros literalmente acusadas por el mismo Satán? Sin embargo, él le dijo, con el permiso, tengo algo que decirle. Este es un tizón arrebatado del fuego. Estaba ahí inmerso en la destrucción física y espiritual en el exilio, pero no se le puede culpar de su falta, porque aquí estoy yo. Y dice que el ángel lo vistió y le puso un pañuelo de santidad. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la santidad, amado, todo va a parecer impuro a nuestro alrededor. Se nos van a notar hasta las espinitas del rostro. Pero ¿sabes qué? Se llama detox. Se llama proceso de purificación. No te asustes si se forma el caos. No te asustes si se levanta todo en tu contra. Si te salen tumores. No importa lo que tú estés viendo. Confía. Desarrolla esa emuná. Aquellos que son unfaithful, como decía la pastora, esta palabra me pegó bien duro en la cara, hablando de los milagros de Yeshua, porque dice que es el infiel.
dice que no es el adúltero el que es infiel, el que es adúltero, falló a su convenio de matrimonio. El que es idólatra, falló a su convenio de un solo Dios. Pero el infiel, este tipo o esta pipa, porque es eso, es peligrosísima. Porque mira, es una persona que es inestable, poco constante en sus afectos y en sus decisiones, en sus ideas y obligaciones. Deja todo a mitad. Que falta sus compromisos hacia alguien. Que toma decisiones por emoción, pero cuando llega la responsabilidad, se arrepiente. Carece de exactitud o fidelidad y deja de mirar a los ojos a aquellos con quienes entra en compromiso. Los que no tienen fe son infieles, porque ellos no pueden mirar a los ojos a aquel en el que entraron en un convenio. Cuando nuestra fe disminuye, ocurren milagros a nuestro alrededor. Y estos milagros tienen como único propósito que se refresque no solamente la fe de quien recibe el milagro, sino de todos los que los presencian. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste un milagro? Porque si no has visto milagros recientes, significa que no estás refrescando tu fe, porque están ocurriendo, estamos seguros, no hay ninguna duda que todos los días a nuestro alrededor ocurren milagros. La pregunta es si tú estás siendo testigo de esos milagros. El libro habla sobre las bendiciones que se hablan en la boda hebrea, y yo le voy a pedir a cualquiera de las chicas que las pueda traducir y las ponga en el chat para aprovechar ese tiempito. Pero es importante que entiendas que entre que dura para siempre, no podemos entrar en convenio, entrar en relaciones de matrimonio pensando en que quizás no funcione. Necesitamos entender que nos corresponde hacerlo funcionar. Y entiéndanme algo, yo tengo dos divorcios fuera de la Torah y mi tercer matrimonio fue debajo de la jupa. Y por poco lo estrelló también, por infiel, no por adúltera, por infiel. Porque era muy fácil para mí quitar los ojos de mi marido y ponerlo en todos sus defectos, y el maná inmediatamente te iba a saber literalmente a pan viejo. Mas sin embargo, cuando entendí que mi esposo era la representación de Hashem en mi casa, todo cambió. Y aprendí a desconectarme de él y a conectarme con Hashem cada vez que no entendía lo que estaba pasando. Y esto no lo hace más fácil, pero el libro dice que debemos ser como Adán y Eva cuando el Edén era el Edén. Y dice que el Edén no es allá cuando nosotros nos creíamos solamente, sino que tú y yo como matrimonio, como una parte del matrimonio, somos responsables de construir un Edén en nuestras casas. En realidad nos sentimos como Eva. Y en realidad podemos mirar a nuestro esposo como Adán. Bueno, sí, cada vez que el árbol del conocimiento se para frente a nosotras y tenemos la tentación de agarrar nuevamente el fruto que sea, sí, nos hemos sentido como Eva. La pregunta es, ¿estamos conscientes de que esa será nuestra prueba por siempre y para siempre? ¿Estamos conscientes nosotros de que la fidelidad es mucho más que no poner los ojos en otro hombre? Que sí es importante mantener nuestros ojos puros. Mire, amadas, trabaje con mantener sus ojos puros en serio, en serio. Observe lo que mira, tenga mucho cuidado con lo que ve en la televisión, porque aunque parezca una tontería, y parezca que queremos ser más santas que la santa, afecta tu santidad y afecta cómo puedes comunicarte con el Eterno. Y estamos en el tiempo de tener nuestro oído más que nunca abierto, presto para escuchar la voz del Padre, que no sea que te sorprenda en un momento de contaminación y no escuches el sonido de la trompeta. Porque acuérdate, tienes que diferenciar si es la trompeta verdadera o si es una trompeta cualquiera. Tienes que saber reconocer la voz de tu rey. Esto va más allá de no poner los ojos en otro hombre. ¿Te acuerdas que si tú no reconoces el potencial que tienes de ser infiel, lo peligrosa que eres, si fueras enemiga del reino, entonces vas a entender por qué eres una aliada del Eterno? ¿Por qué te da el rango de co-creadora? Entiende, ¿quiénes fueron los discípulos escogidos? ¿Eran sacerdotes del templo?
un celote de gangas, mujer con una reputación dudosa. ¿Quiénes fueron los seguidores de Yeshua? ¿Quiénes fueron los que presenciaron los milagros? ¿Quiénes fueron los que constituyeron el evangelio de las buenas nuevas? Y fueron por el mundo proclamando una oportunidad. ¿Quiénes eran realmente los samaritanos? ¿Quiénes eran esos a los que él estuvo acompañando durante su ministerio en la tierra y a los que un día dijo, ustedes harán cosas mayores? ¿Qué nos falta, amadas? ¿Qué nos falta para ver cosas mayores cuando oramos por alguien, cuando le ponemos las manos esperando que realmente haya sanidad, sin tener que atar, declarar, paralizar, simplemente porque la santidad y la pureza que cargamos, en la que nos hemos sometido voluntariamente cuando nos negamos a algunos placeres del mundo, nos permite que su poder aumente en nosotros? Y no es magia, no es magia, se llama santidad. Queremos que nuestros amados de verdad entren en santidad. Purifícate, desintoxícate, limpia tus oídos, limpia tus ojos, revisa tu casa, revisa si hay sigurat, si hay ídolos en tu casa que aún no los has detectado porque a lo mejor no los llevaste tú. Mira a ver si hay pornografía en tu casa. Mira a ver si hay portales en los celulares de tus hijos abiertos. No dejes de supervisar la verja de tu casa, el vallado. Todos los días, no bajes la guardia por cansada que esté. Mira, no tienes tiempo para estar enferma, ni para estar depresiva, ni para estar triste, porque tienes tanto trabajo que si te duermes en las pajas, el enemigo le prenderá fuego a tu casa. Filipenses 4:8, que la pastora lo puso. Por todo lo demás, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en todo lo que es de buen nombre, invierte tu tiempo en eso, piensa. No le permitas a tu mente ni un espacio de ocio. Estoy terminando, pero quiero que en este momento recuerden la imagen que vimos. Si encendemos en nosotros la lámpara, si como dice Beja Lotja, levantamos esa luz encendida, que sea para reflejar al Mesías, que sea para que la gente diga, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que viven ellos en su casa? ¿Qué es eso que hacen los viernes, que mientras todo el mundo corre a la barra, al viernes social, ellos quieren todos irse para su casa, los grandes, los chicos, los adolescentes? ¿Cómo es que los amigos de tus hijos quieren ahora venir a tu casa en viernes? Abre espacio para que muestres el reino. Renuncia a tanta privacidad, pero establece el reino a tu alrededor. Planta la bandera del Eterno donde vives, donde estás. Se acerca una temporada fuerte para los hijos del Altísimo. Un silencio de profecía hasta que suene la trompeta. Comienzan pronto las porciones de consolación. El Padre nos quiere esperanzados. Nos necesita esperanzado. La pregunta para nosotras es, ¿está tu esposo dando candela? ¿Se te hace imposible comunicarte con él? ¿Estás rebelde? ¿Se sale del tiesto? ¿No te ayuda? ¿No te apoya? La pregunta es, ¿cómo estás tú con el Eterno? ¿Cómo está tu relación con el Eterno? Porque nosotras somos el reflejo de los temores, los miedos y las ansiedades de nuestros maridos. ¿Eres soltera? No estás exenta. Te corresponde reflejar el carácter de Hashem a todas aquellas que sí tienen marido. Debemos vivir como en la foto, reflejando el reino donde quiera que vayamos, que cuando alumbremos sí se vea Machía y no nosotras, y no nuestras preocupaciones. Enciende tu lámpara en intimidad, permite que el Eterno reanude, reavive ese fuego, ese primer amor, como decía la pastora. Recuerda, mira, y si necesitas descansar, salte un ratito, llama a una de las maestras, llama a la pastora, pídele una cita. Siéntate y refresca por qué estás aquí, cuál es tu misión y qué estás haciendo. Hagamos como el relato de la Débora del libro, que su esposo
no sabía caminar mucho en santidad, pero ella se inventó una forma para hacer que él tuviera que estar conectado con los del templo. A lo mejor te corresponde aparecerte a la casa de los pastores a hacer cosas en domingo. A lo mejor te corresponde ayudarlos con el patio o cortar el patio de la iglesia. A lo mejor te toca hacer algo para que tu marido conecte con los hombres que caminan según los parámetros del Eterno. A lo mejor te corresponde invitarlos a cenar fuera de Shabbat si es que tu esposo no está sirviendo. A lo mejor te corresponde inventarte. Y para eso, tu comunicación con el Padre te va a dar ideas. Pero no renuncies a la santidad. No te comas el cuento del mundo. No es sencillo. Es difícil. Pero es muy enriquecedor cuando llega la prueba y tu santidad hace que sea corta y seas promovida con rapidez. Tú tienes las palabras que dicen que las palabras de la mujer son como miel a los oídos. Pero ustedes saben que hay miel y hay hiel. ¿Cuáles son las palabras que hablamos al oído de nuestros esposos? Santifican a tu marido. Enfócate. Si eres soltera, recuerda tu misión. Santifícate en tu congregación. Ve allí, sirve, limpia, organiza, haz algo, pon tus manos al servicio. Porque quizás en ese caminar encuentras a tu marido. Cierro diciendo, como dice el libro, el sentido del humor. Y aquí, amada, les tengo que confesar que yo tengo que trabajar porque mi esposo tiene un gran sentido del humor y es discípulo de Carlos Smith. Y entonces, ahora estudié con Gabriel Paredes y ustedes saben que mis días son de colores, pero he tenido que aprender que quien tiene un buen sentido del humor, y por esto somos comandados por el Eterno a estar siempre alegres. Porque el que está siempre alegre y el que puede reírse de un problema, minimiza el efecto negativo que tiene en él, en su mente, en su casa. Así que cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento que no entendemos, necesitamos reír. Y necesitamos copiarnos esa frase que algunas hemos escuchado ya y otras la escucharán hoy por primera vez, que dice el esposo de Evelyn, Carlos Smith: qué bello es todo, qué bello es todo, llegó la prueba, qué bello es todo, no hay dinero, qué bello es todo, qué rico sabe el maná. Desde ahora hasta trompeta, necesitamos reírnos, necesitamos, porque si no nos reímos, vamos a murmurar, y si murmuramos, nos va a dar lepra. Y si nos da lepra, nos vamos fuera del campamento porque aquí no las queremos leprosas. Las amamos, pero aquí no. ¿Ok? Las ponemos afuera ahí en cuarentena. Y de cuarentenas creo que este año hemos hablado suficiente. Así que si usted quiere ser parte del campamento, si usted quiere realmente que esto que hacemos con tanto sacrificio para ustedes de Mujer de Valor y cada una de las enseñanzas que tanto nuestro pastor como otros pastores también preparan para ustedes, aprovechen, aprenda a reírse y aprenda a tomar todo como que viene del Eterno. Pues si usted leyó Zacarías, usted se dio cuenta que Hasatán estaba ¿dónde? Ahí mismo en el templo con el Eterno. Aprenda algo, las tinieblas no pueden gobernar donde gobierna Hashem. Las tinieblas solamente pueden gobernar a los que no están en convenio. Así que si usted está en convenio y se está esforzando por defender ese convenio, viva la plenitud del convenio. Desarrolle su emuna y su confianza al punto de decir, está lloviendo, sube el agua, el arca va a llegar. No tenemos comida, el maná va a caer del cielo. No hay agua, la peña va a brotar porque camina debajo de nosotros. Desarrolle su emuna, su confianza, porque lo contrario, amada, es vivir en el desierto para siempre y ahí no queremos estar. Al desierto cuando nos lleve, que sea rápido, porque somos de los que aprendemos, porque sabemos y lo que necesitamos es reenfocarnos. Así que si te tiene que llevar al desierto, mira, que sea rapidito, escucha, quédate en silencio, escucha, aprende y pon en práctica para que inmediatamente regreses al campamento y sigamos caminando juntas hasta la eternidad. Unas dormiremos primero, unas dormiremos después, algunas veremos viva el reino ser establecido, no importa cuál sea tu posición.
que te encuentres a Hashem en ella el día que sea tu día final. Esa es mi aportación, Lisa. Shabbat shalom, gracias, Circa, excelente, a Karina y a la pastora. Tanto de qué hablar y sin justificarnos, hago eco a las palabras que todas las hermanas han traído al panel en esta tarde. Quiero abrir mi aportación con uno de los versículos que Sikia mencionó en el libro de Zacarías, que es la Haftará. Ella dijo, te recomiendo que te metas ahí la lea. Y es muy cierto. Está en Zacarías capítulo, lo tenía y se me pasó. Zacarías capítulo 3. Comenzando con el versículo 6. Vamos a ponerlo desde contexto, desde el 4, que fue lo que ella estaba hablando. ¿Qué dijo aquellos que estaban parados ante él? Quitarle estas ropas asquerosas. Entonces a él dijo, mira, estoy apartando las iniquidades de ti. Yo te vestiré con túnicas finas. Yo dije, y pongan un turbante puro en su cabeza. Así que ellos pusieron un turbante puro en su cabeza y le dieron ropa limpia para que las vistiera. Mientras que el Malach de Elohim estaba allí. Entonces el Malach de Elohim le dio a Yehoshua esa advertencia. Mujer de valor, con esto quiero comenzar mi aportación. Yahweh a Elión dice esto. Si caminas en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa, guardas mis atrios, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. ¡Auch! La semana pasada yo estuve hablando acerca, quiero relacionar, conectar, porque esa es mi especialidad, conectar todo, conectarlo. La semana pasada yo estuve hablando, tomando la porción, un concepto de la porción pasada. Estuve desarrollando el concepto de la azotá y lo estuve aplicando a nuestras vidas diarias. Y también estuve definiendo la diferencia entre los términos de lealtad y fidelidad. Mis amadas hermanas estuvieron realzando y enfatizando la importancia de ser fieles, ya que existe una condición honesta entre estos dos términos, aunque no sea lo mismo. Se parecen, pero no son iguales. Ya que la fidelidad se encuentra amarrada con nuestro corazón, con principios, con obligaciones. Y la lealtad es el vínculo que estrechamente va con nuestro raciocinio. En otras palabras, lo que siempre enfatizo en mis aportaciones, la conexión entre mente y corazón, tiene que estar alineada completamente a la voluntad del Eterno, como muy bien mis hermanas han enfatizado en esta mañana. Cuando más fidelidad nosotras mostramos, mayor relación vamos a tener con esta conexión o esta, ¿cómo diría? Relación de convenio, que hemos juramentado lealtad, que hemos juramentado fidelidad, y tiene que ver con todo, como leí en Zacarías, con sometimiento, que este es el área que nos cuesta a cada ser humano, no tan solamente a las mujeres, sino a cada ser humano, ser abnegados en nuestro sometimiento, puesto que se relaciona con confianza. Y como muy bien dijeron las hermanas, muchas veces nuestra confianza es puesta a prueba cuando hay circunstancias adversas donde el enemigo está zarandeándonos. Y no es casualidad que en estas porciones que nosotras vamos a estar estudiando durante el libro de Bat Midbar, tienen que ver con el hecho de que el padre está tratando de reestructurar la mentalidad de su novia.
¿Por qué? Porque están en un periodo de esponsales, en un periodo de compromiso. Cuando la novia, ahorita Karina estuvo dando el resumen desde Shavuot, y tenemos que tomar las cosas en contexto, amada, puesto que cuando tú estudias la escritura, y si tú vas por allá y tú vas por acá, te desconecta. No, amada, vamos a ponerlo todo en contexto, porque mi método de estudiar, como yo he aprendido, y mi influencia de mis maestros, siempre está en mi enseñanza, el hecho de que tenemos que tener una fundación sólida en toda enseñanza de la escritura, para poder nosotras sacar la esencia de las aplicaciones espirituales, tienes que irte primero a lo literal, a lo tangible, a lo físico. Y el Eterno probó el corazón de su novia en el periodo que es el transcurso en que estamos viviendo hoy. Nosotras e Israel, somos parte del pueblo de Israel, estamos viviendo en el periodo de los esponsales, lo que en inglés se conoce como betrothal. Es el periodo de Erusín. Todavía oficialmente las bodas no se han celebrado, pero es un compromiso como si ya la boda estuviese casi por realizarse. So, no es casualidad que en este desierto, la semana pasada, la Jatara estaba hablando del libro de Oseas. ¿Cómo es que el padre coge a su novia y la lleva a un lugar donde no hay distracción para poder hablarle a su corazón? ¿Por qué? Porque esta novia está siendo reestructurada. Tú y yo, amadas, estamos siendo reestructuradas. Por eso el tema de esta tarde, porque ya son ya más de las 12, tiene que hablar de la fidelidad. La pastora comenzó hablando, desarrollando la fidelidad con el Eterno. Karina comenzó también aportando a esto, y Silvia pues nos dio con el marrón de 100 libras cuando está hablando la fidelidad desde otra perspectiva en nuestra relación matrimonial. Las que tienen el libro, y si no lo tienen, les recomiendo que por favor lo compren, sabe que en este capítulo se está hablando acerca de la relación entre esposo y esposa. Puesto, como dije ahorita, cuanto mayor fidelidad, mayor será tu compromiso. No tan solamente con el Eterno, sino, y si estás casada con tu esposo, pero si no estás casada, con los que te rodean. ¿Por qué? ¿Qué nos une? ¿Qué me une a mí con una viuda? ¿Qué me une a mí con una joven soltera? ¿Qué me une a mí con una jovencita que está creciendo? ¿Qué me une a mí con una viuda? ¿Qué me une a mí contigo que estás casada? El hecho de que le servimos al mismo Elohim, y que a través del Mesías, que es la puerta y la vía que el Padre proveyó, entramos en un mejor convenio. So, estos conceptos, cuando los desarrollamos desde esta perspectiva, y quizás si usted tiene el libro y usted lo lee, dice, pero ¿cómo yo voy a aplicar esto si yo no tengo marido? Como dijo ahorita Silvia, no te lo eches a un lado, puesto que gracias al Eterno nos da la sabiduría para poder entender que cada concepto que tiene que ver con una relación matrimonial no tiene que ver simplemente con algo tangible o físico, como si estuvieses casada y tuvieses un esposo a tu lado que te esté cubriendo. Si no tienes esa cobertura, el Eterno es tu cobertura, y por tanto, este concepto puede aplicarte a tu vida, y quizás tú, que eres una mujer soltera o viuda, o quizás no estás intentando formar una familia, ya que en este siglo que vivimos, pues se ha modernizado tantos conceptos, te puedes tú beneficiar de esta información para poder estructurar quizá a las demás que vienen detrás de ti. Puesto que somos mujeres, siempre lo he dicho, reales, que estamos caminando hacia la santidad y la perfección. Y en esta porción de la parashá sigue el mismo enfoque. El enfoque que yo traje o desarrollé la semana pasada de la pureza moral, la importancia de mantener nuestra standing, la importancia de sobreprotegernos nosotras y separarnos para nuestro marido. No tan solamente físico, sino también nuestro esposo, Hashem, o el Eterno, o Yahweh, como usted le quiera referirse. El hecho de que estamos en una relación de convenio, y que muchas de nosotras
desconocemos cómo comportarnos en una relación de convenio, es importante, amada, que permitas que el Espíritu de Santidad sea tu guía a través de estas porciones para que comprendas estos conceptos y puedas decir, ah, ahora yo entiendo por qué después de darle la que tú vas a Israel, o sea, el documento de compromiso legal. Yo me comprometo contigo, pero espero de ti, como leímos en Zacarías al principio de mi aportación, si tú obedeces, voy a buscarlo para parafrasearlo correctamente y no irme fuera del orden. Si tú obedeces mis caminos, si tú obedeces mi comisión, mujer de valor, si tú aprendes a poner tu casa en orden y guardas mis atrios, y a pesar de que en esta haftará está hablando acerca de el sumo sacerdote y nosotras no ocupamos ese rol, que por ende en esta porción también está hablando acerca de el rol de Aarón y la consagración de los levitas para el servicio, específicamente cómo Aarón tenía que presentarse ante el protocolo del rey todos los días para poder entrar en un standing correcto y hacer el servicio de la menorá, que es un servicio muy hermoso y era muy importante todas las mañanas asegurarse que la lámpara siempre tuviese encendida, que no se apagase esa luz, que la luz del Eterno estuviese siempre iluminando de adentro hacia afuera. Y si tú notas mi background, las nubes de gloria, por eso lo puse en esta porción, puesto que está hablando de la importancia de seguir la dirección del Eterno, las nubes de gloria. Fíjate en Números, te voy a llevar a la a parte de esta porción. Capítulo 10, los versículos del 33 al 36. Que estos versículos, nuestros sabios tienen unas interpretaciones tan misteriosas que yo no las voy a traer al foro, puesto que hay muchas cosas que todavía no se pueden entender o no se pueden explicar concretamente para que todo el mundo lo pueda aceptar de una forma concreta. Por eso solamente te voy a hablar de lo que dice la Torá. Dice, así que salieron del monte del Eterno y viajaron por 3 días. El arca de testimonio, que por ende el arca de testimonio representa el trono del Eterno en la tierra, fue delante de ellos en ese viaje de 3 días, y mientras buscaban por un lugar nuevo donde detenerse, dice el verso 34, la nube de Jehová estaba sobre ellos durante el día mientras salieron del campamento. Y cuando el arca se movía adelante, Moisés dijo, levántate, Jehová, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te odian huyan delante de ti. Y cuando se detuvo, él dijo, regresa, Jehová, de los muchos, muchos miles de Israel. El enfoque que le quiero traer de estos versículos es lo siguiente. El hecho de que la presencia tangible del Eterno estaba en medio de ellos. Y digo tangible, puesto que de una forma el Padre se manifestó para que ellos, su novia, pudiese ver que su amado habitaba en medio del pueblo, de que ellos no estaban solos, de que sí se quejaron y sí hubieron situaciones que tenían que manejarse, y el Eterno en su sabiduría supo cómo manejar esta circunstancia, puesto que él estaba trabajando en la mente y el corazón de su amada Israel, reestructurándola para que pudiese entender la importancia de mantener su standing como mujer o esposa, como novia consagrada para él, para que pudiese manejar las cosas como él lo estipuló. Por eso en esta porción de la parashá, no sé si te diste cuenta que después de la instrucción, después que el padre, como ahorita Karina dijo, les mandó a que se moviesen, comenzó entonces a entrar el caos. ¿Cómo es posible que dentro de un campamento donde la presencia tangible del Eterno estaba presente, entró el caos? Y el padre escuchó y el padre vio
y tuvo que tratar severamente con ellos. ¿Cómo es posible? Por el simple hecho de lo que estamos tratando de comunicar aquí en este foro, de que comprometemos nuestra pureza, comprometemos nuestros principios y nuestros valores, y entramos en un periodo de enfriamiento. Como dijo la pastora cuando ella abrió, nos importa poco cómo entonces guardamos el Shabbat, cómo nos separamos para la fiesta, cómo hacemos las cosas para el rey, cómo nosotros hacemos las cosas para nuestros hogares, cómo servimos. Ahorita sí que estaba diciendo, si tú no eres casada, invéntate la forma de cómo servir, cómo desarrollar esa elevación. Y antes, en el otro campamento, como yo digo, cuando te decían que yo tengo que hacer para conocer a Dios, te decían la famosa frase, pues métete con Dios. Eso a mí me ponía para pero, porque no me definieron nunca qué significaba meterse con Dios. Yo no sé si a ti te lo dijeron, pero a mí nunca me lo definieron. Solamente me decían, pues métete con Dios, ayuna, ora, y eso, y nada más. Esa era la forma como nos instruyeron a nosotras. Véngame a decir que sí, o venga a decir que no, pero es la verdad. Entonces, en esta porción se nos habla de la importancia de elevarnos. ¿Qué significa entonces elevarme yo para poder acercarme al Eterno? ¿Qué significa guardar mi fidelidad? ¿Qué significa guardar mi pureza moral? ¿Qué significa cómo lo hago? En otras palabras, puesto que yo sé que esa es la pregunta que quizá en la mente de alguna de ustedes está, ¿de qué forma? Por eso el Padre va trayendo orden y estructuración por medio, y comienza con quienes, con aquellos que le dio responsabilidad. Comienza primero con el Cohen Hagadol, con el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Aarón era el que había sido comisionado para representar al pueblo delante de Hashem. Tú, amadas, eres comisionada, como dice Sirkia en todas sus aportaciones, tienes la misión de ser co-creadora con el Eterno, no tan solamente para proteger tu hogar o para proteger a tu familia, sino también para proteger la comunidad a la cual tú te identificas. Por eso es la importancia de no aislarte. ¿Cómo vas tú poder poner en práctica lo que estás aprendiendo si te aíslas? Tienes que estar en ser parte de una comunidad para poder ejercer y poder entonces, ¿cómo tu tolerancia se ejerce si te rechazas relacionarte con otras personas? Y yo sé que quizás aquí pueden haber algunos motivos por pasado, por cosas que han ocurrido en tu vida pasada con otras personas, etcétera. Pueden haber tantos factores contribuyentes, mas sin embargo, en esta porción se nos habla acerca de la importancia de la convocatoria, y por eso se habla de las dos trompetas de plata. Ahorita sí que estaba hablando de la importancia de afinar el oído, amadas, para poder nosotras reconocer el sonido de trompeta cuando se nos invita a una convocación obligatoria. Esto no es algo opcional, esto es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque el Padre así lo estipuló. Mientras más nosotras estamos en comunidad, mientras más nosotras desarrollemos estas características que el Padre nos está probando en medio del desierto que estamos viviendo, como es el exilio y la dispersión, en este periodo de esponsales, el Padre quiere que cuando Él envía a su Hijo, puesto que no sé si lo notaste, amada, pero en las costumbres bíblicas o cuando se iba a casar una pareja, el Padre era quien enviaba al Hijo para buscar a la novia. Y esto normalmente, anoche yo estuve leyendo, requería un periodo de un año de preparación. Preparación para que él pudiese preparar la morada para traer a su novia, y preparación para ella para estar lista de cumplir con su rol y función cuando entrase a esa morada y poder ser
una esposa capaz, una esposa lista, una mujer virtuosa, y poder ser una representante, una matriarca dentro del pueblo de Israel. Por eso, antes de que Rebeca fuese llevada hacia el campamento de Abraham, su familia la bendice. Esto es parte de las costumbres. ¿Por qué la bendice? Para sembrar en ella la motivación, la misión y la comisión de que a través de ella fuese bendecida su vientre, bendecido su vientre, y pudiese ser una mujer que criase hijos justos. Y dentro de la cultura hebrea, cada mujer, ese era su anhelo. Dentro de nuestra cultura occidental, no es ese anhelo. Y por eso es que hay un choque de culturas, un choque de personalidades, un choque de mentalidades. Por eso muchas veces no entendemos por qué. O número uno, nos negamos a entender, no nos sometemos a la voluntad del Eterno y queremos hacer las cosas a nuestra propia forma por lo que nos enseñaron, por lo que culturalmente nosotras fuimos expuestas. Y dentro del concepto de la fidelidad, que hay tanto que nosotras podemos aprender, está hablando, ahorita sí que tocó algo, y yo lo puse en el chat, acerca de las bendiciones que se hablan dentro de la ceremonia, que son siete. En el contrato Erusín, que son los esponsales, se listan siete condiciones correspondientes a las siete bendiciones que se recitan en una ceremonia nupcial, y yo le diría hebrea, por no decirle judía, pero es una ceremonia nupcial de esta índole. Y estas condiciones lo que están enfatizando es el vínculo eterno, el vínculo justo, equitativo, bondadoso, misericordioso, fiel y leal, que es nuestro Elohim. Y una de las bendiciones que se realza dentro de la ceremonia es la sexta. ¿Y por qué la sexta? En el sexto día el hombre fue creado. La bendición dice: concede abundante gozo a estos amorosos amigos, como tú le diste gozo a tu ser creado en el jardín de Edén de la antigüedad. Bendito eres tú, Jehová, que alegra al novio y la novia. Y la última dice: bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que creaste el gozo y felicidad. Novio y novia, alegría, júbilo, alegría y deleite, amor, amistad, armonía y compañerismo. Que pronto escuchen las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén el sonido de gozo y el sonido de felicidad, el sonido de un novio y el sonido de una novia, el sonido de júbilo, y los novios debajo de su jupa y de los jóvenes de sus alegres banquetes. Bendito eres tú, Señor, que alegras el corazón del novio con la novia. ¿Por qué se hace énfasis? Y en este capítulo del libro da énfasis a esta bendición o esta condición, puesto que está enfatizando el tiempo de compromiso de tu esposo en fidelidad con el Eterno. Declara que el esposo se va a regocijar con su esposa y que nunca la va a desamparar por otra mujer. Y ese es el compromiso que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob ha hecho con su pueblo Israel. El gozo que Adán y Eva disfrutaron en el jardín de Edén era o fue insuperable. ¿Por qué? Porque allí no había nadie, ningún otro ser humano que se interpusiera entre ellos dos para diluir su fidelidad, para diluir su vínculo, para distraerlos. Por eso es que esta bienaventuranza va al corazón y a los pensamientos. Por eso es que se nos enfatiza a que no hagamos comparaciones, a que simplemente estemos a vivir como si nuestro esposo fuera Adán y tú fueras Eva y tu hogar fuera el jardín de Edén. Y así debe ser nuestra decisión y nuestro compromiso, ya que en el jardín de Edén, quien ofició la primera ceremonia nupcial fue el mismo Hashem. El que dijo esta bendición y la corte celestial fueron los testigos de esa hermosa ceremonia
ambos, tanto Adán y Eva, se vieron a ellos viviendo el uno para el otro. Entonces, cuando nosotras entendemos el concepto de la boda, el concepto del matrimonio dentro de nuestra relación de convenio que tenemos con el Eterno, va mucho más allá de ser leal y ser fiel solamente a tu esposo, a tu familia o entre nuestras relaciones interpersonales. Va mucho más allá, puesto que nosotros en la dispersión estamos tratando de cambiar al mundo reflejando los atributos del Eterno. Si nosotras nos negamos a ser reestructuradas dentro del Bat Midbar que estamos ahora siendo parte, entonces estamos echando a perder la obra que el Padre está haciendo en nosotras, en ti y en las futuras generaciones. Dice el libro, y con esto voy a terminar, que feliz es la persona que tiene el sentido de cómo vivir en el jardín de Edén toda su vida, entendiendo que si estás casada, puedes corroborar a contribuir con tu granito de arena para cambiar al mundo. No te fijes en lo que el mundo está tratando de sembrar en ti, ya que hay tanta corrupción que puede infiltrar en ti como mujer y arruinar tu pureza y tu santidad. Ahorita sí que estuvo hablando acerca de que si dejamos perder el tiempo, entonces vienen estos enemigos, este acusador, como estaba en la corte celestial, Hasatán, acusando a Yehoshua, y que estaba vestido sucio. O sea, su estado de honor estaba deshonrado por completo. Mas, sin embargo, fue cambiado, su honor fue revertido. Mira a tu alrededor, en tu hogar, y mira a ver qué espacio has cedido para que en tu proceso del desierto que te encuentras, has permitido que el enemigo haga nido. Tener buen sentido del humor es bueno, y yo puedo hablar mucho de esto. Yo me puedo identificar también con esto que el libro nos está tratando de enseñar. Y el Padre va a poner a tu lado personas que tengan características que no las tienes tú. Y en mi caso, pues tengo a mi flaco, que es mi eterno payaso. Es un discípulo de Carlos Smith, también el esposo de Evelyn. Pero hay algo que yo sí puedo reconocer en él. Sus virtudes a través del tiempo han sido mucho mayor que sus faltas. Cuando tú comprendes que tú puedes concentrarte en ver la falta de los demás, estás destruyendo la obra que el Padre comenzó. Si tú comienzas a cambiar tu lente y comienzas a ver las cosas buenas en las demás personas, entonces estás haciendo tu labor de reparar el mundo, Tikkun Olam, el mundo por venir. Y estás haciendo tu parte en el reino como mujer de valor, como esa matriarca que necesitas forjar dentro de ti, pero necesitas separarte, necesitas consagrarte y necesitas proteger tu pureza. En estas porciones, el Padre va a seguir hablando de la importancia de tu pureza, tu fidelidad, tu lealtad y tu standing. Como dijo ahorita Silvia, ¿crees tú que conoces a Dios? No te alejes, puesto que en este transición que nosotras vamos caminando en el desierto, el Padre va a hablarnos a nuestro corazón para reestructurarnos, no para destruirnos, sino para sacar ese primer amor. Cuando comenzamos a confiar en Él y por X o Y razón comprometimos nuestra emuná, comprometimos nuestra santidad y nos desconectamos, fuimos enfriándonos. Mujer de valor, cobra ánimo, levántate y obedece para que así tengas acceso a los misterios del Padre a través de su palabra y puedas tú empoderarte para ser la próxima matriarca en Israel, porque tienes una generación de atrás que te viene siguiendo. ¿Serás tú una Débora? ¿Serás tú una Sara? ¿Serás tú una Lea? ¿Serás tú una Raquel? ¿O serás tú una mujer
que se dejó caer por las circunstancias. Con esto te dejo. Que el Padre te bendiga y te guarde. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Lisa. Gracias a todas ustedes. Como dijimos al principio, hoy nos íbamos a pasar un poquito del tiempo. Y como quiera, no pudimos cubrir todo. Yo sé que es más fácil si nos dividimos, pues que no estemos las cuatro, pero el estar las cuatro les da una perspectiva diferente. Y, no, y a lo mejor si alguien no se identifica con lo que yo digo, sí se puede identificar con lo que diga Silvia, o con Karina, o con Lisa, y viceversa. Por eso tratamos de mantener el panel entre las cuatro, aunque no podamos cubrir todas las cosas. Pero estamos aprendiendo también que en este caminar vamos a ir al paso, y no tenemos prisa. Si nos tardamos un poquito más en cubrir los temas, nos tardamos un poquito más. Lo importante es que podamos ir creciendo y que cada una de nuestras vivencias sea de bendición para todas ustedes y para nosotras mismas. Porque como bien escribió Silvia en el chat, todas somos una parte del cuerpo. Por lo tanto, la mano no puede hacer una cosa y el pie hacer otra porque nos quedamos estáticos. No podemos caminar al frente y una atrás porque nos quedamos estáticos. Cada una tiene una función y necesitamos que ese cuerpo opere como tiene que operar. No todos somos corazón, no todos somos el cerebro, no todos somos los deditos, no todos somos el cabello. Todo tiene una función y un lugar. Y cuando todas aprendamos cuál es esa función y ese lugar, en qué es la parte del cuerpo que yo tengo que hacer, entonces el cuerpo va a poder funcionar en perfecta salud, como el Padre lo estableció, y vamos a poder entonces cumplir la misión del Todopoderoso a través de Yeshua, aquí, como decimos, trayendo el cielo a la tierra. Cerramos con el Salmo 100, y dice así: Cantar alegres a Elohim, oh habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es nuestro Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En esta tarde, cuando nos dispongamos, si es que se va a congregar, donde sea que usted esté, recuerde, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Me imagino el templo, Lisa, ¿cómo sería esto? Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la bendición en este Shabbat, una vez más de poder ser expuestas a tu palabra. Tan solamente te pedimos, Señor, que no se quede aquí, sino que estas palabras, oh Eterno, calen profundo nuestros corazones, en todas nosotras, en cada una de nosotras cuatro, hasta la que se conectó de último, en todas, que esta palabra cale profundo, Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser moldeadas por ti, oh alfarero. Yo sé que esta oración no es tan fácil aplicarla, pero la realidad es que si no nos dejamos moldear por el alfarero, simplemente la vasija será rota. Y eso duele. Así es que te pedimos, Eterno, que a través de tu espíritu, tú nos ayudes a fortalecer nuestra mujer interior. Que seamos amorosas, pacientes con nosotras mismas, que sí, que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que hay virtud, que pensemos en esto, que nos enfoquemos en las virtudes y no en las faltas, porque todas tenemos faltas, pero también tenemos virtudes que tú has puesto en cada una de nosotras, virtudes que has puesto en nuestros esposos. Como mi papá decía, y el refrán dice, muchas veces la grama del lado se ve más verde, el pasto se ve más verde hasta que llegas y te acercas y puedes ver que también tiene imperfecciones. Que no comparemos nuestros esposos con ningún otro. Que no nos comparemos a nosotras mismas con ninguna otra. Porque a cada una nos hiciste de una manera específica, especial, diferente, con un propósito, Señor. Que prevalezca en cada una de nosotras
tu palabra, que prevalezca en cada una de nosotras el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, solo a través del cual vamos a poder resistir, obedecer y caminar en esa autoridad, Señor, que tú nos das a través de Yeshua, nuestro Mesías, porque en su nombre hay poder, sigue habiendo poder. Y nosotras, como dijo nuestra hermana Lisa, en el nombre de Yeshua haremos grandes proezas. En su nombre haremos cosas aún mayores y parece un cuento de hadas. Pero si podemos creer, como dijo Silvia, si tan solo podemos creer, veremos tu mano obrando en cada momento. Te pido por mis hermanas y te doy gracias por cada una de ellas. Te pido que tu paz sea derramada sobre todas hasta terminar este Shabbat. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías, te doy gracias, te damos gracias, Padre. Amén, amén. Shabbat shalom, gracias a todas. Gracias, Evelyn. Nos estamos viendo la próxima semana. Shabbat shalom, gracias.